Muy buena gente, bienvenidos a 7 Days con el mod Darkness Falls. Yo soy Morfital y empezamos la partida brutalmente. Ahí está, amigo Gerard, brutal. Amigo Gerard en primera fila. No se quiere perder un detalle de la película. Brutalidad. Vale, tengo configurado este tema ya. Pas. Hostia, empiezan a caer los chill readers. Hostia, estoy jodido de vida y de comida. Claro, es que ayer, en el último directo de ayer, pues hubo pelea brutal. ¿Por dónde empezamos, Ramón? Pues no lo sé. Vamos a empezar haciéndonos algo de comer, ¿no? ¿O qué? Vamos a empezar haciendo algo de comer. Un huevo con tocino, aunque sea. Cuatro huevos con tocino de mientras venga. Vale, vamos a vaciar todas estas basurillas de ayer. Esto para acá. Esto para acá, esto y esto. Aquí cuesto, este también que se queda, este que se queda. Parte de arma. Los planes para hoy. ¿Cuáles son los planes para hoy, Morfita? Yo qué sé, tío. Lo que salga, ¿no? Yo qué sé, tío. Tengo tantas cosas por hacer que. Una de ellas me gustaría ir a poner el tema del huerto. Y olvidarme un poco ya de eso. Que para eso me hice la clase ayer. Esto sería uno de lo que me gustaría hacer. Esto vamos a dejarlo. Esto lo llevo todo. Vale, entonces construcción, vamos a meter acero. Que estaba haciéndose la fragua esa brutal. Se está haciendo la fragua brutal. Todavía le queda un cacho, creo yo. Hostia, ¿ves? Una cosa que había que ir es a buscar el aloe vera. Hasta que podamos. Esto es para semillas, vale. Entonces esto voy a dejarlo aquí. ¡Hola, tío Juanqui! ¡Ahí está mi tío Juanqui! ¡Ahí está mi tío Juanqui! ¡Buah! ¡Tío Juanqui! ¡Buah, buah! A ver, ¿cómo está esto? Antes de irme me gustaría dejar esto en marcha. ¡Ah! Aquí está Ramón. ¡Oh, sí! Dime que te gusta. Esto lo vamos a poner. Vamos a poner un sitio aquí. Venga, ahí, brutalidad. Titanio, vamos a empezar a cargar titanio. A ver si nos deja hacer el tema de crucible para acá. Titanio para aquí. Para aquí y para aquí. Titanium, a ver, solo pide esto. ¿Cómo se llama? ¿Barra? Supongo barra del titanio sale. A ver. No, barra no. ¿Cómo se llama la puta? Esto, forge titanio. Un clay, vamos a buscar un poco de clay. Clay. Hostia, no tengo clay. ¿Tú estás quemando clay? ¿Alguno está quemando clay? Tú, dame la mitad. Dame la mitad. Vale. Los fuelles, los fuelles. Me parece que dejé haciendo fuelles, ¿no? Ah, mira, los aquí están brutales. Sí, señor, sí, señor. Sí, señor, Morfita, brutal. Aquí uno. Por aquí. Otro, por aquí, otro. Y a ti, ¿no? Que a ti te va a ti te van a romper. Y por aquí otro. Vale, un poco de madera. Para quemar eso. Uf, chaval, estoy trabajando mañana, tío. Estoy engarrotado. ¿Cuánto? Esto y esto, ¿no? Con esta ya tenemos de sobra. Tú no tienes nada para quemar, por lo tanto a ti no te voy a dar nada. Para que hagas cemento, mejor que no hagas nada, tío. Estate quieto, no hagas nada. ¿Esto qué hace? Acero. Más acero. ¿Y tú qué estabas haciendo? No lo sé. Acero, más acero. ¿Tienes crucible? Sí. Tú, claro, si no tuvieras crucible, no podías hacer acero. Asqueroso. Tú, más madera. Y hazme más acero. Y tú no tienes nada, por lo tanto, no te voy a meter nada. Aquí hay los champiñones, no sé si los he tirado yo, que estaban ahí. Los voy a dejar ahí, tío. No tengo ganas de liarme a los champiñones. Vale, esto y esto. Este crucible, lo voy a dejar aquí. Porque seguro que hay alguna que se me ha olvidado, pero es igual. Tío Joaquí y Gerard, ahí estamos. A ver, ¿cómo está mi comidita? 4. Me voy a llevar esto, lo voy a colocar. No sé dónde voy a hacer el huerto, pero está el gato aquí encima. Me ha llenado esto de la arena de su caja, tío. Cabrón de mierda.
27 semillas. ¿Cómo se llama la pala? Tío, Joaquín, ¿cómo se llama la pala esa del huerto? ¿Sabes lo que te digo? Para no tener que usar el fan. Esta, ¿no? Hierro, madera y cuero. Hierro, madera y cuero. Voy a hacerme una, tío, porque si va igual, lo único que tengo que hacer es un agujero con agua. Y el cubo aquel, ¿no? ¿Vars? ¿Qué es eso de Vars? Te vas al Vars. ¿Hierro? Solo tengo dos de hierro, Ramón. Pues me parece que sí. El pobre Ramón solo tiene dos de hierro. ¡Eres un desgraciado! Has tenido que sacar hierro y todo, de verdad, tío. ¡Qué pereza, tío! ¡Qué pereza más mala, tío! A ver, yo de aquí me voy a ir, tío. O sea que lo que voy a hacer va a ser esto: atascarla. Y ya haré más o ya me lo. Ya veré lo que hago, tío. Ahora tengo que andar buscando por ahí para meter un huerto, tío. Lo hago aquí. De todas maneras, cuando tenga la base, no voy a hacer el huerto en la base, ni mucho menos. Lo voy a hacer. Si la base es esto, el huerto va a estar allí, donde no se ve, ¿vale? Pues más lejos todavía. Porque creo que entre el huerto da un montón de lag y luego, aparte, cuando han roto una prefab o está dañada como esa, o sea, los FPS se van a tomar por el saco. ¿Qué tenemos por aquí de semillas? A ver, importante. Importante, por ejemplo, esta. Blueberry no. Voy a probar el café. Voy a probar. Esto que tampoco te creas, porque hay un montón de rollos por ahí. ¿Y esto qué es? Cupping, también. Con esta. Empecé ya está. Lo otro se puede coger por ahí. Así que venga. El huerto, cuando vaya a hacer la base, ya lo colocaré. Esto no sé lo que es. Café. Aquí. Esto no necesita agua ni nada, ¿no? Aquí en medio. Pues sí, necesita agua. Si necesita agua, estamos jodidos. Ahora necesito urgencias, patatas. ¿Qué más hay por aquí? Esto de maíz. Maíz hay por ahí un montón de. Este aquí. Y esto, que no sé lo que es. El pupín este. También. Ya están todas. Brutal. Hay un montón de maíz que habría que darles un meneo. Y llevándolo todo. Vale. Y los champiñones. Los champiñones tengo dos, pero creo que no puedo hacer. La semilla, ¿no? A ver. Receta. Cojones, ¿se hace con arcilla esta mierda? La semilla de champiñones. Coño. Ahora me entero. ¿Dónde se hará? Se hará aquí, ¿no? Aquí gasta dos. ¿Y dónde sería el otro sitio? Solo se pueden hacer aquí. ¿Y esto qué es? Aquí gasta 4. Vale, entonces aquí. 2. Puedo hacer una. Venga, una. Y esto no sé qué es, tío. No sé qué. Si es que lo tiré yo ahí un día. Igual lo tiré ahí un día brutalmente, ¿sabes? Y esto para ti. Vale, que vayas quemando aquí más. Vale, ¿cómo puedes hacer esto? Bah, 49, vale, brutal. Bienvenidos a Cadena Brutalidad. Vale, sí, mesa enlazada, el recolector de lluvia. Tienes que dejar sitio para el agua. Bienvenidos acá. Buenos días. Hola, Tom. Pero en los plots estos también hay que ponerle agua en el medio. Al lado, me refiero. ¿Sí? Entonces esto es una mierda, ¿no? O no, aquí no vale. ¿Por qué pones chat pausado aquí, tío? ¿Qué es esto, tío? Pensaba que esta mierda no hacía falta que pusiéramos agua, tío. Vaya, vaya mierda, macho. ¿Cómo se llama eso, dice? Recolector de agua. Recolector de lluvia, pero se llama así. No, no. ¿Dónde se hace eso, tío? Yo, Juanqui. Recolector de lluvia se llama, será otro nombre, ¿no? ¿Y las setas dónde las planto, tío?
¿En el suelo o tengo que hacer una habitación y todo el rollo para plantar esto, tío? A mí no me agobies, ¿eh? A mí no me agobia que me las planto, ¿eh? Rain Catcher. Aquí. ¿Cómo es? Rain. Rain Catcher. Bueno, 30 de hierro. ¿Tú qué tienes aquí? No tienes nada. ¿Y tú? Estás haciendo acero. Pues hazme un poco de hierro. Hazme 1000. 1000 de hierro. Hostia, tío. Esto no lo puedo poner en algún lado ahí tirado, tío. Por ejemplo, pegado aquí a la pared. Tiene que ser. Si pongo una aquí. Esto cubrirá. Si pongo otro aquí y otro aquí, ya me cubrirá todo. Para no romper ninguno. Es que como nunca he hecho esto, pues no sé cómo va, tío. ¿Cuántos pide esto? Pues madera, 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 Ramón. Ya estoy haciendo cosas que no quería hacer, tío. Ya me estoy liando en algo que no quería haber hecho. La puta. Uno. Bueno, no me estáis dando follón vosotros ni nada aquí para pa esta basura, tío. O sea, esto. Encima tengo que hacer un agujero. Para que coja la lluvia, en serio. Y si lo dejo así, ¿qué pasa? ¿Que se desparraba por los lados? A ver, espérate. Espérate un momento, Ramón. Aquí no tengo nada. Voy a probar una cosa. Si vale bien y si no, cambiaré. ¿Por qué no puedes poner esto ahí? ¿Qué problema tienes? Por el puto fan plot ese. ¿En serio? ¿No me dejas poner eso por eso? Hostia, no me deja. No me dejaba por la mierda esta del cubo. Ahora sí. A ver esto qué hace. Ya que hay que echarle agua aquí o cómo va el tema este. Es que no tengo ganas de hacer mucha cosa, ¿eh? Ahí. Si no me hago la azada y lo planto en el suelo por ahí. Y a freír puñetas, tú. Yo necesito algo para esto, para los mocos estos. Buah. Sí, tío. Pero aquí hay que echar el agua o esto lo recoge solo, tío. Puto huerto de los cojones. Yo estoy. Na Yo nací para matar, tío. No para plantar semillas y mierda de estas, tío. Así para matar. Venga, vamos. Venga, los murrón estos se van a quedar aquí. Los murrón. Y ya lo miraré, tío. Ahora tengo ganas de estar. Quiero hacer otra cosa antes. Necesito subirme unos puntos urgentemente, tío. Entonces, tú te vas a venir conmigo. Tú también te vas a venir conmigo. Y tú también te vas a venir conmigo. ¿Dónde estás? Y tú. Y me piro.
Hostias, hablando de Mepiro, ¿cómo te pides tan rápido? Que estás sin agua, chaval. Estás sin agua, sin agua. Y esto. Vamos, necesito hacer un par de cosas. Antes de eso, y primero conseguir unos puntos que quiero para cuando me haga el taladro que salga un poco en condiciones, ¿eh? Lo recoge solo. Bueno, voy a probar a ver si no se derrama, si funciona. Si funciona, haré más, y si no, pues nada. Y para las setas, pues bueno, pues ya haré, yo qué sé, algún agujero por ahí. Pues le hago también una casita de esa rápida. Le tiro un cubo de agua adentro. Le echo un charco de agua y a funcionar. Espera, Ramón. Párate un momento. Coge esto. Esto. Y esto que hace mucho daño esto, ¿eh? Mierda. Puta mierda esta. No, esto no, no me interesa el mazo, tío. Me interesa un hacha. Yo el hacha saco bastante, más voy a buscar una. Y en base haremos cojones, solamente cogiendo cactus y esas basuras, tío, eso me voy a leer. Esto que. Bueno, esto es. Trigo, ¿no? Venga, me he llevado un poco. 4 y 5, yo creo que me va a hacer una semilla. Por tenerla. Vale, vamos, vamos a ir a donde vamos a hacer la base, que vamos a sacar un poco de arcilla y a ver si podemos subir un level o lo que sea por ahí. Porque son, los puntos son para... un crafting, Grado 61, sí, para tool crafting. Máximo creo que son 80 y algo, ¿no? ¿En qué level soy? Supongo que será level 80, 74. Y esto es un crafting level 80. Vale. Un crafting. Vamos al lío. Luego una motosierra y todo esto a arboleda. Ventilar. Acaba de ser dominado brutalmente, chaval. Que lo sepas. Que lo sepas que te he dominado. Vale, esto. Aquí tengo que hacer una cuenta. A ver, me han sobrado bloque, ¿no? Entonces necesito que me hagas. De momento, 10. No, dame 20. 20 bloques. Cojones, ponlos todos abajo, cabrón. Vale, esto. Esto quítalo. Esto por aquí. Ya ver aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Vamos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6. Creo que son 5, ¿no? 1, 3, 4, 5. Aquí el 6. 1, 2, 3, 4, 5 y el 6.
1, 2, 3 y 4. Mierda. O lo quito del lado o lo ensancho. Creo que voy a ensancharlo. Lo ensancho. Cállate. No, me voy a dejar así. Me voy a dejar así y en medio haré una modificación de lo que tenía pensado. Así que ahora al lío. ¡Hombre! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Qué cabrón! ¿Qué pasa, Adri? El pavo de la Estefanía no veas, ¿sabes? Ahora, se ha quitado un peso encima, ¿eh? Porque me da tiparraca, tío. Madre mía, Estefanía, tiene pulgas, ¿eh? Estefanía. Se ha hecho viral, tío, el puto grito ese, tío. Estefanía. La verdad que yo qué sé, tío. Hay que tener. Se pocas luces o pasar de todo para meterse en una movida así, ¿sabes? Y dice, no, nunca ha sido infiel, amigo. Tú sigues navegando en tu ignorancia, tío. Es que no se han esperado, tío, ni un día, ¿no? Eso ha sido del tirón, ¿verdad? Experimental 18.3. Ya veremos a ver qué cambios hay. De momento estaba para adelante, tío. Está. A no ser que me hagan algo, que me la jodan. Pero vamos, la intención es acabarla al 100%, tío. Ya es. Como ya he dicho alguna vez, es algo personal, tío. Creo que solamente la primera vez que hice serie conseguí terminarla. Y por aquel entonces no estaba el tema de búnker y todo eso. Y era demasiado fácil porque no había behemoth. O sea, sí había behemoth, pero no había behemoth en las hordas, ¿eh? Y eso le da un plus brutal a este mod. Bueno, me voy. Hoy hay que ir a minar un poco, tío. Necesitamos recursos, tío. A ver si conectado este. Vamos a ir donde tengo lo del hierro, vamos a darle un meneo allí brutal y necesitamos. Hoy hay que minar un poco, tío. El titanio, ¿dónde se pilla? Se pilla en Wasteland. Prácticamente donde hice yo la horda, pues por ahí al lado. En Wasteland puedes a minar y enseguida encuentra la beta. Lo bueno que tiene el titanio es que con muy poco que cojas, produces mucho, ¿sabes? Y luego ya el uranium, o creo que se llama el otro material, ese, ya tienes que ir a la zona de los demonios, a los infernales. Yo quiero llegar al level 80. Porque quiero meterle puntos a lo de las herramientas, pero también quiero empezar ya a hacer algún mod. Con la mala suerte que estoy teniendo, ¿eh? No me sale ni uno y quiero hacerme los botones esos dorados y alguna plancha, ¿sabes? Para armadura. Luego también habrá que mirar el tema de la armadura de titanio, a ver si me va mejor que la de. Bueno, yo me he llegado justo, chaval. A ver si va mejor que la otra. Esto es. Pero este, ¿qué hora es? Espera.
Esto está cargado. Esto también. Lo digo porque... No sé a qué hora va a venir la horda, tío. Errante esa. Eso sí, eso se mete aquí, ¿eh? Esto es una maravilla, tío, este taladro, man. Eso que no tiene nada, ¿sabes? Pero es maravilloso, tío. Antonio, voy a poner esto aquí. Me dé tiempo a mí a defenderme en el caso que pase algo. Nunca he hecho el uranio ese. Lo llegué a coger en la partida que se me jodió. Lo llegué a coger, pero no llegué a fundirlo ni a hacer nada con él. Realmente no sé la función que tenía porque ni lo miré siquiera. En el mapa aquel que cogí, no sé si era el mismo que este. Había un pedazo de parque de atracciones, chaval. Brutal, ¿sabes? Había unos minions gigantes en la entrada. Pero un parque de atracciones que flipas, ¿sabes? O sea, inmenso, men. Súper currado, tío. De allí creo que saqué 20 autotorres de esas. Entre la shotgun y la de... La que usa 9 milímetros. Ya mismo empiezan a venir los demonios, ¿eh? Ya. Yo lo iba a poner, pero... Ya me he plantado demasiado alto y igual cuando llegue al 80, que es el objetivo que quiero ahora mismo, igual me lo planteo. Por otro lado, tampoco estoy muy seguro porque, bueno, si el tío te pone que al 100% sube de level echando hostias así, es lo que digo yo. Por un lado tienes una ventaja que sube muy rápido, pero por otro lado te puedes encontrar que eres un level muy alto pero no estás preparado, ¿sabes? Para lo que te viene, que también es un plus. Yo ahora mismo no estoy preparado para ninguna horda, o sea, porque me meto en edificios y he tirado granadas y cuatro mierdas, pero preparado no estoy para pasar una horda. O sea, no tengo un arma en condiciones, no tengo un edificio en condiciones, he tirado. Se han cargado ya dos. Bueno, aquí no hay plomo, ¿no? ¿Y por aquí qué hay? No, Ramón. Hostia, no me jodas, puta guarra. Se me lía, 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 se me lía. Coge esto, cabrón, cógelo, cógelo, cógelo. Cógelo, cabrón. Hostias, cabrón.
¡Guau, guau, guau! ¡Corre, Ramón! ¡Corre, Ramón! Hostias, ¿qué ha pasado? Bueno. Guau. Voy a morir como un perro. Voy a morir como un perro. Corre, cabrón, escarba, escarba. Escarba, cabrón. Corre por tu vida. Vemos, chaval, y dos. ¡Guala, tío! ¡Mira que lo sabía, tío! ¡Hostia, chaval! ¡Qué muerte más cruel! ¡Qué muerte más cruel, chaval! ¡No! ¡Hijos de puta, tío! Hostia, chaval, mira que lo sabía, que me iban a pillar ahí. Hostia, ¿y yo? ¿Y mi cama? ¿Eh? Hostia, tengo cama. Mirad, es aburrido. Hostia, chaval, qué brutalidad, tío. Me han comido ahí brutalmente. Como escarabajo, tío, como un topo ahí. Hostia, chaval. Eso es lo que pasa por no tener un arma en condiciones. Te pillan con una M60 o la M4 y lo superas bien. Hostia, chaval, qué pasada, tío. Cómo me han comido ahí, como un perro, ¿sabes? Joder, puta. Ya cuando he visto que no me dejaba salir, digo, ya estamos jodidos, ¿sabes? Hostia. Hostia, tío. Minar es aburrido. Bueno, al menos aquí. Hostia. Te lo juro que me lo pasaba. Ha sido de la gritona, no ha sido una horda de esas. Ha sido la puta gritona. ¿Eso qué quiere decir? Que vuelven a venir gritonas si usas el taladro. Porque eso lo quitaron. Lo han vuelto a poner otra vez. Hostia, chaval, qué pasada. ¿Cómo me han enganchado ahí como una rata, tío? El tío escarbando para escarbando para todos lados ahí como un loco. Hostia puta, tío. Cabrones. Hostia puta, chaval. Supongo que se habrán ido, ¿no? Porque como estén ahí. A ver cómo cojo yo mis cosas. A ver. Cabrones de mierda. A ver, yo sabía que algo iba a pasar, ¿no? Pero no algo tan brutal, tío. Hostia puta, tío. Este cabrón que hay aquí, ¿qué? ¿Tú corres? ¿Tú eres de la banda? ¿La banda del cromo? Tú no. Tú no corres. Tío, Juanqui, o alguno. ¿Han vuelto a poner otra vez que venga la gritona cuando estás con el taladro? Con esto aquí, si me matan, no. ¿Dónde está la entrada del agujero este, tío? Aquí. Madre mía, chaval. Me he muerto como una rata. El agujero que había hecho el tío aquí. ¡Ah, que me cogen, que me cogen! ¿Dónde me han matado, tío?
Hostia. Y la mochila. La mochila, Ramón, ¿dónde está, tío? ¿Estará arriba? Bueno, ¿a qué me he quedado aquí atrapado ahora? ¿Qué te apuestas, tío? ¿Qué te apuestas a que me he quedado? ¡No me jodas, chaval! ¡Me he quedado atrapado! ¿En serio? ¡Hostia, no me jodas, tío! Me he quedado atrapado en la mina, tío. Tío, Juan, que ayúdame. ¡Hostias! La puta mochila va a estar arriba. Bueno, ¿y ahora cómo salgo de aquí, tío? Tócate los cojones, Pedrín. Me he quedado en... ahora sí que estoy jodido de verdad. Ahora sí que estoy jodido de verdad. Ahora sí que estoy jodido de verdad, Pedrín. Hostias, ¿ahora qué, tío? Necesitaría morirme. Barraquil. Me puedo comer una piedra y morirme. Hostias, ¿cómo salgo de aquí, tío? Ahora, ¿cómo salgo de aquí? Porque la mochila me da a mí que se ha quedado arriba, tío. O arriba. O se ha bugueado para abajo. Aquí no la veo, tío. Voy a ver si. Si viene algún zombie. Y me mata, tío. Bueno, el señor va a tener que buscar una muerte. Hola, chaval, ¿tú sabes lo que significa romper? Pues tengo que romper por lo menos. A ver, y si, espérate. Esto, vamos a meter aquí otro más, tío. Así por lo menos saltamos un poco más. Oh, Gelita, el novio Gelita. Sí, yo sí voy a ponerlo aquí. Y aquí está esto. A ver, ahora todavía no hemos salido, ¿eh? Porque este no es el agujero por el que he hecho, ¿no? Pero igual es ese de ahí, ¿eh? Voy a coger esto. Tengo más mierda de esta. La salida de aquí. ¿Cuál es, tío? Esta. Quieta ahí, estate quieta ahí, payaso. Madre mía, vaya pitote que estoy liando, chaval. Corre, 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 capullo. Dale fuerte ahí.
gilipollas este a tocarme las pelotas. Cabrón de mierda, desgraciado. Voy a reventar la boca. No por el club abajo. A ver, voy a mirar aquí arriba si está por aquí. Y si no, me acercaré a la base a buscar cosas, tío. Aquí no está. Voy a la base a buscar herramientas o algo, tío. No tengo nada de volver a quedarme atrapado ahí. Madre mía, vaya puta mierda, tío. ¡Hostias! La que has liado, pollito. Madre mía, yo quería ir a minar de tranquis, ¿sabes? Como el día aquel que digo, voy a cortar mi maderita para hacer mis cosas y el día que morí tres veces, ¿eh? Voy a ir a buscar el otro taladro y yo qué sé. Y algo más.